pasar pipa cuando se entere de esto. No, está superior. Muy peludo, güey. Thank you.
Nos vemos. Pasa de moda. Pesada por la chucha. Adam 35, ¿por dónde vas ahora? Ahora en el...
tiene más o menos derrape. Todo despejado. Te dejo aquí. Gracias, Miguel. Para que quede claro, Jimmy, es la última vez que lo hacemos. Entendido. Como me vuelvas a llamar, no te recojo. Me da igual que te estés muriendo y quieras que le diga a tu mujer que la amas. Pero si no estoy casado. No, no estoy. Vale. ¿Qué hacías en ese casino? ¿Por qué me lo preguntas? Yo me encargo del informe, Jimmy. Oh. Como no le venden el casino a la casa, me mandaron para reducir su valor de mercado. Robar algo de pasta, disparar algunas alarmas, asustar a los clientes... Ablandarlos para una compra hostil. Eres toda una profesional. ¿Lo sabes? Lo sé. Profesional de pies a cabeza. Jimmy. No te metas en líos. Oh. Qué hueá más pesada. Eres muy buena. Ya podrías jugar con los mayores. Hay un VIP al que nos gustaría que llevaras. Pero presta atención a lo que dice e infórmanos. ¿Entendido? Ahora soy chofer de Uber. Te envío el lugar de recogida.
Sé bueno y písalo. ¿Por qué tanta prisa? Porque lo digo yo y tú quieres complacerme. Va. ¿Tú mandas? Sí, eso es, yo mando. Tiempo de cagarla. Bueno, ¿Tyler te ha dicho algo interesante sobre mí? Tyler, ¿quién es ese? No sabes disimular, Jessica Miller. No te preocupes, tu tapadera está a salvo. Sé que sabes quién soy y eso me va a poner nerviosa. Esa es tu idea, ¿no? Claro que sí. Lo sé todo sobre el trío de pilotos callejeros de Tyler que intentan salvarla. Me extraña que no estés dibujando donuts en Mogadiscio para luchar contra el hambre en el mundo. ¿Tyler y McAllister saben cuánto te esfuerzas por hacer como si te importara? Estarás agotado.
¿Y qué quieres de mí? Quiero hacer una apuesta. ¿Qué apuesta? Que no vas a llegar a tiempo. Si me ganas, te contaré algo que quieres saber. ¿Qué te hace pensar que tú sabes algo que yo quiero saber? Sé dónde estará uno de los coches del coleccionista en el día del baño coche. Eso no me interesa. ¿Y si te digo que tiene tecnología que queréis Rad y tu madre? Aunque sea verdad, nunca nos podremos acercar a él. Ah, yes, yes, yes. Siempre tan negativa. El coleccionista no puede evitar presumir. Va a exhibirla para que la vea todo el mundo. Y para burlarse de sus enemigos, es decir, de mí. Vale, picaré. ¿Dónde? No, no, no. Ya sé. Antes gana la apuesta. Estás batiendo el crono, Miller. ¿Y cómo lo sabes? Por favor. Pero si salta a la vista. Sabes que la casa quiere que te espíe, ¿no? Cuatro. ¿Qué les cuento? Diles que he hablado por teléfono de vender mi casa. Diles que estaba enfadado. ¿Crees que se lo tragarán? Por supuesto. Es lo que quieren. Bueno, cuéntame. La broca. ¿Sabes quién es? Aunque me saca de quicio, no. Mira por dónde, sé algo que el poderoso Marcus Witt no sabe. No eres tan divertida como Ty. Conozco a la gente como tú, Marcus. Si alguna vez traicionas a Ty, te lo haré pagar. ¿En serio? ¿Cómo piensas hacerlo? No lo sé, pero cuando lo sepa, no me verás venir. Quiero verlo. ¿Ahora me contarás lo del coche del coleccionista o no? La ruleta sigue girando, querida. Vamos a ver dónde termina la bota. ¡Por Dios! ¡Relájate, Miller! ¿Me debes una? Sí, un todoterreno clase G dorado, Casino Carnevale. ¿Un clase G, eh? Ese tío tiene gustos muy selectos. Encantado de hacer negocios contigo. ¿Te ha gustado charlar con el amigo Marcos? ¿Cómo sabes siempre lo que estoy haciendo? ¿Te ha dicho Will algo sobre mí? Solo que no sabe quién eres y eso le saca de aquí. Bien, ven aquí. Creo que he descubierto dónde van a llevar la nueva tecnología. ¿Te interesa? Puede. ¿Dónde? El coleccionista va a montar una exhibición en un casino del Valle Fortune. Algo especial de un solo día. Eres la mejor. Y termina antes de ese tiempo. ¿Cómo que es esto? Un toque. Miller, la casa se va a reunir con un VIP extranjero.
Nos aseguraremos de que te elijan como chofer. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, tenemos que descubrir el plan. Toma. ¿Esto qué es? Un receptor de corto alcance. Ve estos lugares de la casa, actívalo y muévete. Vale. ¿A cuál de los puntos de vigilancia voy primero? Da igual. Sube a todos tan rápido como puedas y luego pasa al siguiente. ¿Seguro que la gente de Navarro va a estar allí? Ya están allí. Vale, a ver si funciona. Llegará a la terminal VIP del Rift. Ocúpate de que lo recojan a tiempo. Claro. ¿Quién conducirá? Elige tú. Que los investiguen. Si fallamos, el coleccionista nos mata. Será mejor que me pire antes de que me vean. Sé dónde van a recogerlo. ¿Quieres algo más? Es un buen comienzo. Dale. Ve a los puntos de vigilancia. A ver si puedo descubrir algo útil. Los coches están en camino. Esta vez no podemos perder la tecnología. ¿Entendido? Si me hubieras dejado instalar un interruptor de apagado a distancia, como dije, aún tendríamos el... Aquí no voy a sacar más información. Me voy. Novedades. El VIP trae otro coche de alta tecnología. Detalles. No tengo nada más, pero para la casa tiene mucho valor. No sé qué coño me pasa hoy. Vale, soy el plan B. Lo pillo. ¿Qué? ¿Qué es el tiempo, man? Menuda mierda. Mierda. No entiendo por qué no me contó. Miller, la... No puedo. Voy a llegar tarde. Este es el sitio que buscaba. Misión.
Ya estoy aquí. Nuevo día, nuevo curro. Vale, vamos a espiar. La que condujo para Navarro la última vez, ¿está disponible? Creo que sí. Manténla como suplente, por si el plan no sale bien. Debo buscar el siguiente sitio. Soy la segunda de la lista para chofer del VIP. Bien. ¿Y el primero? Ni idea. Sigue yendo a los sitios de vigilancia. Si lo descubrimos, quizá podamos causarles algún problemita. Vale, hora de escuchar. Kobashi-sama está en el avión. Asegúrate de que todo esté preparado. Pues claro, lo trataremos como a un rey. Es mucho más que eso, Lina. Es el futuro. ¿Lo entiendes? El jefe de Lina, el coleccionista. Mejor me tiro antes de que me descubran. ¿El nombre Kobashi te dice algo? Kobashi. Interesante. Bueno, es el beat de la casa. A ver qué tenemos aquí. El cromo al hablo. No lo hagas. Kobashi quiere conductores callados. ¿Y dices que nos trae el chip mejorado? Eso no es cosa tuya, Holtzman. Holtzman, esto es lo que buscaba. La última. Tengo un nombre. El primer conductor es el capullo ese de la casa Company, Holtzman. Bien. Haremos que pase algo. Quizás una emergencia familiar. La casa te llamará pronto. Oye, ha pasado algo. Te necesito para un trabajo, Colombia. ¡Qué rápido! ¿Qué? Nada, envíame la ubicación. Buenos días, señor Kobashi. No eres Holtzman. ¿Dónde está Holtzman? Una emergencia familiar. Soy la sustituta.
Bien. Llévame a esta dirección y que sea deprisa. ¿Cómo de rápido quiere ir? ¡Lúcete! ¿Primera visita a Estados Unidos, señor Kobashi? ¿Es que acaso te he dado pie a entablar una conversación? Solo era por charlar, señor. A ver cuándo llegan los coches sin conductor. ¿Así de rápido está bien, señor Kobashi? ¡Es un buen comienzo! Soy Kobashi, voy de camino. ¿Vamos el coche? Todavía no. Ahora mismo ese coche es mi seguro de vida. Tú dinos cuándo. Te informaré cuando esté en el piso, Frank. ¿Has cerrado la boca? Es un avance. Intento complacerlo. Sé que no estás con la casa. La casa prefiere que sus esbirros sean mudos y obedientes. ¿Para quién trabaja? ¿Algún enemigo del coleccionista, quizá? No trabajo para nadie. No puedo creer. ¡Esto es inaceptable! Caño. Con Holtzman ya habríamos llegado. Bromeas, ¿no? Sí, ya. Buenos días, señor Kobashi. No eres Holtzman. No está mal, señorita. Continúa. Sí, aquí estoy. Diles a la casa que pueden llevar el paquete al almacén. Saluda a tus verdaderos jefes de mi parte. Diles que los veré pronto. Vamos a echar un ojo a ese almacén.
dejado al Big. Te manda saludos, por cierto. ¿Qué quieres decir? Sabe que voy contra la casa. Van a descubrir mi tapadera. Mierda. Adiós a trabajar para la casa. ¿Qué has descubierto? Lo del segundo coche lo van a llevar a un almacén. Eso no me importa. A mí sí. Estoy yendo para allá. No te arriesgues. Sale. Sale, Chucky. Mi tapadera me servirá una última vez. Voy a averiguar a dónde. ¿Dónde hay un salto? ¿Por ahí? Pero, ¿estás segura? ¿Algún problema? Bueno, háblame del almacén. Joder. Estos capullos me han mandado a la poli. Cuando se entere de esto. Che tu madre, un paco culio. ¿Quién eres? Kobashi ha probado que traslade.
puta. ¿Quién eres?
No, tenéis que estar weando justo en mi vuelta el concho tu madre. Ah, qué mentira, concho tu madre. ¿Quién eres? ¿Cobas? Está por acá, me queda un poquitito. Tengo ahí.
de seguir con mi vida. Oh, qué con... qué costó la maldita que es. Tranquila, tranquila. He esquivado a la poli. Todo va bien. Han descubierto tu tapadera de la casa y no tenemos ni idea de para quién trabaja Kobashi. No diría que todo va bien. ¿Ahora qué quieres hacer? Voy a desaparecer. Te llamaré cuando piense la próxima jugada. Ay, tengo que darle ese coche, ¿verdad? Vamos.
Entre velocidad y curvas, en el filo de la navaja entre la vida y la muerte, tracción y caída libre. Soy Aki Kimura, rey del derrape. Bienvenido a Noise Bomb. John McAllister, han estado hablando de ti. ¿Es cierto que vas a por mi corona? No voy a por tu corona, Kimura, pero sí he venido a batir tu marca. Cosechamos récords por todo el país. ¿Crees que puedes impedirnos ser los primeros en el Valle Fortune? Viviendo el sueño americano, ¿eh? Lo pillo. Pero los récords del Valle Fortune son míos. Aprende.
Busca la trazada. ¡Ya vamos! Silver Rock, para bien o para mal. Estuviste buscando otra oportunidad, ¿lo entiendes? Sí, bueno, aún la espero. ¡Sí! ¡Baja, sí, Max! ¿Te tomas tu tiempo para aprender, Max? Sí, sí. Nervios, Mac. ¡Joder! Queda poco terreno para impresionarme, Mac. Yo tengo de sobra. Desilusionarle, majestad. ¡Ah! Ahí vamos. Sigue así, Max. ¡Sin parar, sin parar! Has batido el récord. ¡Menuda sorpresa! Si eso te ha sorprendido, prepárate para flipar. ¡Toma! ¡Un punto para el Valle Fortune! Dado el récord. Thank you.
Squid Door. Sí, este chico no. Sale.
Creo que lo voy a dejar por aquí. Voy a ir a acostar yo muy tarde. Voy a dejar hasta acá. Nos estamos viendo. Estoy muy bien. Que descansen todos.